que significa un beneficio como este por las sonoridades que tengo, sino porque comulgamos co espíritu que reina en un recinto como este. E vimos hoy especialmente para estar alrededor de Jesús Mato, que fue con nuestro director de un templo difícil, que es nuestro amigo desde siempre, y o que hoy, la intimidad, queremos darle a insignia de oro de nuestro orfeón como agradecimiento aos servicios prestados, dicho, dito sea, no mellor dos sentidos. Queremos agradecerle a amizade, o traballo e a dedicación ao orfeón. Por eso estamos aquí para cantar a misa y a continuación dar un pequeño recital de villancicos, de panxoliñas, 5 panxoliñas para preludiar o Nadal de Porto Marín. Gracias por la atención, por la escoita y por Orfeo Lucense y a sus voces son amigas, vosas amigas de Porto Marín, amigas de Mato y agradecemos o parto de Porto Marín a acogida en esta santa casa. Viene a tu presencia, Dios de Jacob. Va a entrar al Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios. Este Evangelio, prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido según la carne de la estirpe de David, constituido según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido este don y esta misión, hacer que todos los gentiles respondan a la fe para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús. A todos los de Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a formar parte de los santos, os deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Realmente, con toda su plenitud, con todo su poder.
consigo appunto dove me lo so. Chi sta con me, chi sta con lo scopo. Non ti schiacci nulla di me, e dove può. Le faccio del sempre non lo sento tutto di un pensamento, non sento il tuo corazzo. Non ti garraccio sulla grandezza del tuo terzo, se non ti risacci sono pieno a piccare la mia vita, alla vita del tuo popolo, a piccare la cosa in cui gli altri. Ti chiesti che prendi di me, che prendi del tuo popolo, che era di mia vita che ho sperato, non è un cammino di aria, non è un cada día hay un mundo. Deus te salvas, baixas y traveses te salvas. Ti estás en mí y en el meu povo, no como aquel condena y diminuye, sino como aquel salva y engrandece. Señor, quiero gozar de ti y de tu presencia. Que podamos experimentar toda tu liberación a tomar el fondo libres, a tomar salvo libres, libres a tomar poderes superpoderosos que más nos pueden llevar. Dios, quiero arrastrarme contigo. ¿Quieres arrastrar a mi pueblo? ¿Quién te puedo? Por el censo y al cosas que ponen cada día para ser contigo siempre de libertad. Mi Dios, ¿qué estás con nosotros? ¿Qué estás con nosotros para salvarnos? Pues con este espíritu, sabe que vamos a rezar un credo, confesar a los principales de la gloria de la institución. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia de la Escritura. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, Deus, ¿qué está con nosotros para salvarnos? Estamos todos. Deus, ¿qué está con nosotros para salvarnos?
será entera por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó también el pan, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto.
Yo no soy digno de creer en estas, pero una palabra de poder para vosotros. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna.
Canto de Pedro. Es una pieza compuesta por un amigo de mano, llamada Mimi. Se llama Mimi. Con letra de Félix Otero, me parece. Cantada por sus amigos del Orfeón. Arreglada por una amiga suya, que se llama Lupe. Haciendo el solo de voz, el recitado, haciéndolo un amigo suyo, que se llama Julio. Y dirigida, hombre, por la que la arregló, Lupe, tiene que dirigir. Thank you.
continuar con otra pieza de los tiempos de Fuchsia-Mozart. Toca, ¿no? Es un arreglo que hizo Julio Domínguez, titula Compañero.
motivos para estar agradecidos. Y pues simplemente el mío es la inspiración y la ayuda musical que ha supuesto para mí y que sigue suponiendo. Entonces, en base a esto, he compuesto una pequeña pieza, una ofrenda musical, ¿no? Y la llamo Fantasía de Verdad. Y contiene un tema que seguro que van a conocer.
dous naceu fuxen nos ventos, unha canción de Xesús Mato, letra de Xesús Mato, música de Xesús Mato, fuxen nos ventos e anou o certamen musical que había en Montoñedo, e aí empezou todo, e aí revolucionouse a música moderna de Galicia, e a canción moderna de Galicia empezou en Montoñedo, por obra e gracia de Xesús Mato. A peza que vimos de escutar o seu corazón, ten esa canción fuxen nos ventos. E a indicación relación con o rapaz, que se chama Carlos Rodríguez, que nació en Santiago, que vive en Bristol, que de Bristol chegaron onde era a súa familia para estar aquí. Ten unha vinculación directa con esta terra, máis directa con Pardela. É fillo de Pardela. É neto de Manuel Rodríguez López, o gran escritor de Pardela. Por lo tanto, está na casa, estamos na casa, e este homenaxe especial a Mato tamén recibese desde a casa, na casa, e para o noso amigo, que ven de pasar un episodio difícil, pero que o ten superado afortunadamente, como puidemos comprobar en toda a duración da xornada de hoxe. Sigue un aplauso. Thank you.
estaba en un mes de la vida, cuando me pusieron, yo estaba metido dentro de eso. Pues todo ese trabajo de estar, estaba muy liado de trabajo. Thank you.
A ver, si hay un cuchillo.